Vale, eso, pero ahora te levanto la mano y vas cambiando de mano. Ahora van a estar hablando. Ese. Bueno, pues nada, buenas tardes. Me presento, soy María José de la Fuente, alcaldesa de Valdanás. Estoy aquí como presidenta del Grupo de Acción Local, la dirige Rato Palentino, un grupo de acción local que gestiona fondos europeos, pero que no solamente está para tramitar y favorecer a las personas que quieran instalar o poner un negocio en la comarca del Cerrato, sino que también es una parte importantísima del trabajo del grupo, la promoción, la difusión de nuestro patrimonio, de todo el arte que contiene la comarca del Cerrato, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí. En primer lugar, dar una visión de conjunto de la comarca del Cerrato. Esto es una muestra de todo lo que ofrece la comarca del Cerrato. Es un vídeo que se articula en torno a lo que podría hacer una persona que va de vacaciones al Cerrato, la cantidad de actividades, paisajes, lugares que puede visitar, lo que puede comer, toda esa riqueza que contiene y que yo creo que se muestra muy bien a través de estas imágenes. Y bueno, yo creo que ustedes lo van a ver. Este es un vídeo, aún no tiene sonido, tiene una música muy bonita, pero hemos querido ponerlo sin sonido para poder hablar y contar un poco desde aquí, de una manera muy visual, todo lo que tenemos que ver. Es que estamos viendo ahora mismo, lo han podido ver, la iglesia de San Juan de Baños es la iglesia más antigua que hay en España. Partiendo de ahí, hay cantidad de caminos y rutas por el interior del Cerrato que ofrecen y que tienen mucho que mostrar. Yo quiero dar las gracias a la Diputación Provincial por la iniciativa de montar un stand de estas características para poder mostrar todo lo que ofrece la provincia de Palencia. Nosotros en este caso vamos a hablar del Cerrato. Hemos agrupado a todos los pueblos que han querido estar en esta tarde para venir juntos con toda la fuerza que tiene el Cerrato a mostrar todo lo que tenemos, que es mucho y muy interesante. Y yo ahora lo que quiero es darle la palabra a Miguel, agradecer a todos los alcaldes que ahora nos vamos a venir todos para acá y vamos a contar cada uno un poquito de lo que ofrecen nuestros municipios. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Miguel, el gerente de Adri Cerrato Palentino, Miguel Portillo, que nos va a trasladar un poco y más en concreto algunos de los aspectos que dan nombre y caracterizan al Cerrato, como es esa elaboración del vino y esas bodegas que tenemos en varios pueblos y que, como digo, pues tienen un valor incalculable y nosotros ahora lo vamos a poder ver. Buenas tardes a todos. Ahora mismo les vamos a presentar la oferta de la comarca del Cerrato Palentino. Para estas tardes ya casi de invierno, que cada vez son más cortas, les ofrecemos una comarca llena de posibilidades y excelentemente comunicada. Para cuando pensamos que íbamos a poder pasar una tarde totalmente aburrida, para que tenemos una serie de posibilidades muy cerca de nuestra casa, a pocos kilómetros tanto de Palencia como de Burgos como de Valladolid, en la que se caracterizan diferentes ofertas relacionadas con el tema del enoturismo. Queremos empezar con un elemento muy característico de nuestra comarca, como son los barrios de bodegas. Para ello vamos a presentar un vídeo que se llama Elaboración del vino de manera tradicional, en el que intentamos que las palabras de nuestros abuelos, tanto el embero, hacer el castillo, la brotación y demás, no se pierdan de unas generaciones a otras. Para ello vamos a dar paso al vídeo de elaboración del vino de manera tradicional. Thank you.
Pues bien, hemos visto de una manera totalmente tradicional cómo se elaboraba el vino. Por eso queremos repasar términos como es el lagar, el envero, la viga y demás. Y son términos que queremos que se traspasen a las nuevas generaciones. Para ello, este vídeo a partir de ahora recorrerá todos los colegios de la comarca del Cerrato y esperamos que las nuevas generaciones se queden con estos términos. Hemos visto de una manera muy tradicional lo que serían nuestros barrios de bodegas. Ahora os ofrecemos un vídeo totalmente distinto, de ver una manera totalmente moderna cómo son cuatro barrios de bodegas muy característicos de nuestra comarca. Todos están en la comarca del Cerrato Palentino, pero todos ellos son totalmente distintos. Se trata del barrio de bodegas de Astudillo, que está hecho en piedra de sillería y recorre durante el municipio casi 2 kilómetros. El barrio de Baltanás, que está declarado bien de interés cultural, en el que hay 374 bodegas en 6 niveles. El barrio de Dueñas, que tiene una de las bodegas industriales más grandes de Castilla y León. Y por último, el barrio de Torquemada, que es el barrio de bodegas más numeroso de Castilla y León. Para ello se han utilizado unas técnicas totalmente novedosas, se ha hecho una digitalización de estos barrios de bodegas y lo que se consigue ha sido una recreación exacta de las medidas que tiene esa bodega, se ve de una manera totalmente distinta y lo que intentamos es explicar a las personas cómo se han elaborado esas mismas bodegas y cómo se han realizado. Este vídeo que vamos a ver ahora en 2D, nosotros lo que hacemos es llevarle con unas gafas 3D a todas las ferias comarcales a las que asistimos y a todas las personas que se acercan a nuestro stand, aparte de darle el folleto promocional, le ofrecemos que pueden ver una visita en nuestras gafas 3D. Así que a continuación les ofrecemos el vídeo de los barrios de bodega en 3D, espero que os guste.
Pues hemos visto de una manera cuatro barrios de bodegas, con sus bodegas que son totalmente visitables y que animamos a todas las personas que no las conocen a que las descubran y descubran durante un fin de semana lo que son los barrios de bodegas. Si habéis podido observar de una manera rápida, hacer una reproducción exacta de la forma que tienen, se ve la forma que tienen las chimeneas, humeros o zarceras, depende el nombre de, depende del municipio que tiene cada bodega. A continuación se van a realizar unas presentaciones de colaboraciones que hacemos con los diferentes ayuntamientos desde nuestra comarca, que van a ser una parte representativa de los 40 municipios que conforman la comarca del Cerrato. Estos ayuntamientos en la jornada de hoy nos van a acompañar los ayuntamientos de Torquemada, Palenzuela, Cobos de Cerrato y Baltanás. El primero que nos va a presentar un vídeo promocional es Jorge Domingo, el alcalde de Torquemada, que a continuación nos va a acompañar y aparte de la presentación con su mascota de la Feria del Pimiento, Pimentí, para que todos saludamos. Por favor, Jorge. Habla y ahora sí. Bueno, pues muy brevemente comentaros que la Feria del Pimiento de Torquemada es una feria muy importante para la zona, para la promoción de nuestro pimiento, aunque tenemos muchas dificultades en los agricultores y en los hortelanos para producir pimiento, porque es un cultivo que cuesta muchísimo sacarlo adelante. Cuando se tiene el producto, que es de extremada calidad, pues es una gozada tenerlo y poder disfrutarlo, pero hasta conseguirlo, pues hay muchos agricultores que lo han intentado y que se han desanimado y han tenido que abandonarlo. Ahora en estos momentos solamente tenemos 4 productores y desde el ayuntamiento pues lo que hacemos es trabajar con el fin de promocionarlo, intentar que haya más gente que se pueda dedicar al cultivo de pimiento como un elemento importante para generar puestos de trabajo, para mantener la huerta de Torquemada y para fijar población en el mundo rural, que como sabéis es muy importante y estamos todos muy necesitados de ello. Vamos por la 27 Feria del Pimiento. En ella, además de promocionar el pimiento, promocionamos otros productos artesanales que se están haciendo en Torquemada, como el vino de Señorío Valdesneros o el vino de Esteban Araujo, que están dentro de la denominación de origen Arlanza. También repostería de Panadería del Consuelo. También se producen cervezas artesanales, Alma del Cerrato. Y bueno, la feria, aunque gira en torno, queremos promocionar eso, principalmente sí que damos cabida también a otros muchos productos artesanales, como veréis en el vídeo, de toda la comunidad de Castilla y León, de tal forma que en estos momentos estamos en torno a los 50 expositores cada año. Un montón de productos de extremada calidad, de tal forma que la Feria del Pimiento de Torquemada se convierte en un auténtico supermercado al aire libre de productos de una gran calidad. Y un paso más en esa promoción del pimiento, pues ha sido la creación de la mascota de Pimentín, que hoy nos acompaña aquí y con la cual, pues lógicamente, queremos dar ese paso para promocionar Torquemada con esta mascota. Y además de venir a eventos como estos, pues también en la feria pues es un auténtico espectáculo, sobre todo con los niños, y a aquellos sitios a donde vayamos siempre llaman muchísima atención. Por mi parte nada más, muchas gracias y ya os dejamos con el vídeo.
del Cerrato Palentino, con gente muy acogedora y solidaria. Se encuentra en un valle muy pequeño, muy verde, en la orilla del río Franco. En lo alto de la montaña podemos encontrar más de 100 bodegas tradicionales. La gente de los pueblos las cuidamos con mucho cariño, ya que en ellas nos juntamos, pasamos buenos ratos, recordamos tiempos pasados, con un buen vino, buena comida y muchas vistas. Como podéis ver, el pueblo se encuentra en un entorno muy verde, por el que pasa el río Franco y tenemos numerosos manantiales. Aprovechamos la ocasión para invitaros a conocer todos sus paisajes, sus bodegas y el entorno en sí. Muchas gracias. Muy bien. Acabamos de ver un buen ejemplo de lo que es la arquitectura tradicional en Cobos de Cerrato. A continuación, el siguiente vídeo que vamos a presentar se llama Descubre y disfruta Baltanás, y para ello nos acompaña la alcaldesa del municipio de Baltanás, María José de la Fuente. Bueno, otra vez yo. Para deciros que Baltanás se encuentra localizada geográficamente en el centro de la comarca del Cerrato, que es el Cerrato es un lugar, como su nombre dice, es un lugar marcado por el trayecto de ríos o arroyos y cerros coronados por páramos que ofrecen una variedad de paisajes muy importante y muy significativa que también nos distingue. Y bueno, pues yo creo que un poco en la línea de lo que venimos haciendo el resto de ayuntamientos, pues tratar de una manera muy visual de que la gente pueda apreciar, al margen de lo que las palabras puedan expresar, que las imágenes muestren un poco qué es todo lo que se puede conocer y disfrutar cuando uno se acerca a nuestros pueblos. Esa es la idea que hemos tenido cuando se ha hecho el vídeo de Baltanás. Por supuesto que muestra cómo es el barrio de bodegas. El barrio de bodegas es muy importante, es un recurso turístico de primer orden, pero tiene otros aspectos también que se pueden destacar, dos iglesias que se pueden visitar, el Museo del Cerrato Castellano, que se ubica allí, que es un ejemplo de lo que toda la comarca en su conjunto puede mostrar, lo que toda la comarca en su conjunto tiene para goce y disfrute de los visitantes. Nuestro vídeo de Baltanás, pues como digo, se trata un poco de eso, de que de una manera muy visual las personas puedan por sí mismas apreciar lo que pueden ver allí y que se acerquen a conocernos. Muchas gracias.
Pues después de ver este bonito vídeo de Baltanás, en el que recordamos que tanto Baltanás como Torquemada son su conjunto etnográfico de bodegas, están declaradas como bien de interés cultural, que son la segunda y la tercera municipio en toda Castilla y León que así consideraron, solo hay cuatro en toda Castilla y León, y aparte se ha hecho mención al Museo del Cerrato Castellano, que tiene una sala habilitada para el tema de las bodegas, por si hay alguna persona que por problemas de accesibilidad no puede acceder al que es al interior de una bodega, hay una recreación en el Museo del Cerrato que es totalmente accesible para que esa persona pueda ver cómo es la elaboración de esa bodega y su estructura de algo tan característico. El siguiente en hacer la presentación es el municipio de Villamuriel de Cerrato, para lo cual contamos en representación suya con el alcalde, Roberto Martí, que nos hablará un poco sobre su municipio y ahora veremos su vídeo promocional. Roberto. Pues muchas gracias. Brevemente vamos a contar, bueno, pues Villamuriel es un pueblo que se encuentra a 7 kilómetros de la capital palentina, que normalmente es conocido por ser un pueblo industrial donde está la factoría Renault y todas sus auxiliares, pero que también alberga un rico patrimonio cultural, patrimonial y etnográfico. Entonces, desde ahora, el Ayuntamiento de Villamuriel queremos centrarnos en la promoción de varias de las joyas que tenemos en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio. La primera es el Canal de Castilla, que es la principal obra de ingeniería del siglo XIX, y entonces queremos potenciarlo como una forma de turismo activo. También la iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XV, que es de estilo románico cisterciense, y el convento de Calabazanos, que es conocido como el Escorial de Adobe, en el que también en ese convento se creó el auto El Nacimiento de Nuestro Señor, de Gómez Manrique, que es la primera obra de teatro escrita en castellano, y por tanto Villamuriel de Cerrato es conocida también como cuna del teatro. Mañana estaremos aquí en Intour promocionando este auto, esta joya literaria, y también podemos decir que en Palencia, en Castilla y León, pues nació el teatro en castellano. Así que sin más, os invito a conocer Villamuriel, a conocer todas sus joyas, que junto con la zona del Cerrato pues podéis pasar un día estupendo. Así que sin más, os dejo con el vídeo que hemos preparado y muchas gracias a todos. Estamos viendo diferentes opciones para disfrutar de un fin de semana por el Cerrato por vacaciones, como solemos denominarlo, y en esta ocasión, para final esta serie de presentaciones, nos acompaña David Lamoca en representación del Ayuntamiento de Palenzuela, que nos va a invitar también a un vídeo promocional del municipio. David, cuando puedas. Va.
Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi labor es simplemente presentarles de manera muy breve a la muy noble y leal Villa de Palenzuela, una de las villas más históricas e importantes probablemente de toda la provincia de Palencia y que fue la capital histórica de la Merindad de Cerrato. Palenzuela tiene unas muestras de arquitectura fantásticas como la iglesia parroquial de San Juan Bautista, cuyas imágenes estamos viendo en la pantalla, las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia que vemos en este momento. Aparte de eso, es conjunto histórico artístico declarado desde el año 1966, el tercero fue declarado como tal en toda la provincia. Conservamos también las ruinas del antiguo monasterio de San Francisco, que se encuentra abandonado junto al río, la ermita de Nuestra Señora de Allende del Río. Aparte del conjunto histórico, como les decía, el castillo, la muralla, todo esto es fácilmente visitable con un paseo por el pueblo y por sus entornos, donde además todos ustedes pueden visitar nuestro museo, entrada gratuita, ofrecemos visita guiada al museo, a la iglesia de Santa Eulalia y ruta guiada por todo el pueblo, donde pueden encontrar una buena colección de arqueología, documentos medievales procedentes del archivo municipal que explican la historia de nuestro pueblo. Y aparte de todo eso, les daremos un paseo por las calles estrechas y recónditas de nuestro pueblo, les explicaremos las anécdotas históricas que se esconden detrás de cada esquina. Nada más tienen que entrar en internet, buscar Museo de Palenzuela y tendrán la manera de contactar con nosotros para visitar nuestro pueblo los fines de semana, sábados y domingos, visita concertada, visita previa o, si lo desean, visita libre en cualquier momento para recorrer las calles de Palenzuela y su entorno natural, que tiene una extraordinaria belleza, como han podido ver en las imágenes. Pues, sin más, me despido. Les esperamos a todos ustedes en Palenzuela y en todo el Cerrato palentino. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues con esto damos finalizado las presentaciones de la comarca del Cerrato palentino. Esperemos que en breve conozcáis un Cerrato por vacaciones, como nos gusta decir. En primer lugar, nos gustaría agradecer la colaboración con la excelentísima Diputación de Palencia, en especial con Carolina Balbuena, diputada de Cultura, Turismo y Deportes, que nos ha acompañado hoy, y a todos los representantes de los ayuntamientos que han colaborado con nosotros para hacer esta jornada de presentación en la Feria de Dintur. Simplemente agradecer la colaboración de todos y despedirnos con que disfrutéis de un Cerrato por vacaciones. Muchas gracias a todos.